Si no es interrupción, lo tengo para charlar dos minutitos con ustedes. Lo pueden saludar a Facundo Castro. Bueno, Facu, con Rubén Durán y con el Flaco Fiorentino en Estudios Centrales. ¿Cómo están laburando? Qué gran laburo el de la tarde hoy también. Bueno, buenas tardes para todos, para vos también. Y sí, estamos dando duro. Y vos estás dando con los dos perfiles muy bien, ¿eh? Sí, me siento, la verdad estoy contento, estoy cómodo, estoy con muchas ganas. Y sí, está bueno, el momento de meterle. Muchachos, de ustedes, Facundo Castro nos brinda unos minutos en el aire de Radio FMQ. Sí, Facundo, Rubén Durán en este momento, un gusto. Estaba pensando que por los comentarios de cada uno de nuestros compañeros que va a los distintos entrenamientos y uno que estudió, nosotros hicimos el curso de técnico, pero para meterlo dentro del periodismo, digamos, en el caso nuestro, no para ejercerlo, pero entendiendo la función del técnico, digo, ¿qué quilombo le están armando a Siakua, no? Entre vos, Anselmo, Sandoval, Sanabria, Boneto, lindo quilombo, pero el técnico va a tener que resolver. Sí, ahí como hablábamos la otra vez que creo yo se lo había comentado, es lindo que haya competencia y que estemos todos en buen nivel y que estemos de gana y que queremos estar en el 11. Que es lo importante y que queremos sumar para el equipo, así que y eso es lo mejor que nos puede pasar en todos los puestos, que haya una pelea linda y sana. Hernán nos contaba que hoy estuviste on fire. ¿Cómo te sentiste? Hicimos unos trabajitos que bueno, a nosotros delanteros nos encanta que poner la pelota de frente al arco y pegarle, y bueno, a nosotros eso nos encanta. Y sí, trato de todo lo que hacemos o todos los trabajos que se hacen en el día, trato de hacerlo con la mayor seriedad posible, como si fuera un partido, porque creo que bueno, eso después se refleja. Dentro de ese conocimiento que se necesita, porque obviamente primero vienen apellidos, llegan jugadores, después se va montando un grupo para después terminar de generar, eso seguramente será el punto importante o el punto de inflexión será el técnico, después se arma el equipo, ¿no? Ahora, Facundo Castro en particular, es de tomar un compañero X, no importa quién, fulano, es de tomarlo y decirle, mirá, cuando vos me vayas a buscar, me tenés que buscar por acá, yo trato de salir por este lado, trato de picar a la espalda del 6, trato de salir por afuera, o sea, sos de empezar a dialogar con tus compañeros por esto de los encuentros en cancha. Sí, lo hablamos, porque quiera o no, hace creo que una semana que estoy trabajando con los chicos y bueno, hasta que nos conocemos, hasta que más o menos sabemos las características de cada uno, porque por ahí nos conocemos de vernos jugar, pero para tenerlo de compañero, yo no había sido compañero con ninguno de los chicos y bueno, hasta conocernos, sí, nos hablamos, que de repente algún pase que uno se siente más cómodo, o que tengan confianza de venir a rebotar, que vamos a jugar de frente con los volantes, bueno, son muchas cosas que la vamos hablando en conjunto, que eso es fundamental, y bueno, de a poco nos vamos a conocer bien todos. Bien, ¿qué está pidiendo en este momento Mario ahí, Siakua, a la hora los delanteros, en los distintos trabajos? No, que seamos intensos, que ayudemos al equipo y nada, que estemos en el lugar que nos corresponde a nosotros. A ver si bueno, que lo fundamental es que hagamos goles, pero bueno, después sí que ayudemos al equipo, que seamos intensos, que recuperemos, ayudemos a recuperar la pelota, que seamos descarga para los volantes y bueno, vamos a tratar de cumplirlo. Conociendo a Mario Siakua, esta es la última, abusando de tu gentileza, digo, conociendo a Mario Siakua, seguramente a los delanteros le está pidiendo, muchachos, yo quiero que termine la jugada. ¿Vieron esos tres palitos? Quiero que la terminen ahí. Obviamente, si es gol mejor, pero porque también hay un arquero. Y si no debe venir, digamos, hablando, no escucha a nadie, Facundo, una cagada pedo, si no se termina de esa manera. Me lo imagino por ese lado a Mario. Sí, no, pero bien, porque está es un técnico que está muy encima de los jugadores y que, como te digo, quiere mucha intensidad, que seamos serios, en el momento que estamos laburando, que seamos serios, y bueno, a mí particularmente la manera que me gusta trabajar y bueno, sí, por eso, como decía, me siento muy cómodo y bueno, estoy muy contento, pero sí, él, no solo a nosotros, a los volantes, defensores, que llega al área, hay que ser directo y ir a
ser punzante. Vamos a intentarlo. Facundo, gracias por este ratito, un abrazo. Bueno, un abrazo, saludos para todos, gracias. Facundo Castro, de la gentileza de Hernán Kodakiak.